Dejamos esto a lado, rápido nos vamos, Marce, contigo al móvil en este día ventoso pero bonito que tenemos en la ciudad para meternos en la Liga Regional, en lo que es esta tensa espera, ¿no? De en qué momento se va a poder volver a competir, etcétera, etcétera, lo que hablamos siempre, pero bueno, con uno de los grandes protagonistas de nuestra liga, fundamentalmente clubes de aquí de Río Cuarto. ¿Cómo estás, Marce? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para vos. El abrazo grande a cada uno de los seguidores del Deportivo. Hoy nos asomamos a El Deportivo, pero El Deportivo Río Cuarto, para conocer su realidad, cómo está viviendo esta nueva instancia de pandemia. Recordamos que el fútbol regional no tuvo actividad en el 2020. Cuando reanudó la misma en el 2021, tuvo ya hace casi 2 meses este parate que se ha hecho extensivo, que se ha hecho largo, quedó lejos ya en el tiempo, que Deportivo Río Cuarto fue el primer equipo clasificado de la divisional de ascenso de nuestro fútbol a la segunda instancia y es uno de los que quiere ser animadores y pelear por el ascenso al círculo superior. Con su hacedor, con Guillermo Núñez estamos. Bueno, Guille, gracias por recibirnos. ¿Cómo lo está viviendo el Depor a este presente? Buenas tardes, Marcelo, y a los chicos ahí en estudio. Bueno, estamos un poco con incertidumbre todos, el cuerpo técnico, jugadores, los dirigentes del club, estamos toda la expectativa de que se pueda reanudar la actividad, pero bueno, lamentablemente está todo muy frenado, no depende solamente del club, sino de decisiones más importantes, así que bueno, esperemos que se retome pronto la actividad. Guille, ¿qué es lo más difícil de trabajar por allí? ¿El entusiasmo? ¿El jugador tiene ganas de volver? O sea, digo, desde lo táctico, de lo psicológico, de lo físico. Cuando se vuelva al trabajo, ¿qué crees que puede llegar a ser los aspectos que más hay que reforzar? Bueno, mira, nosotros a fines de mayo en el club decidimos conjuntamente con dirigente y cuerpo técnico licenciar a todos y dejar la actividad prácticamente liberada, porque creíamos que ya en esta segunda instancia de pandemia ya no era lo mismo que el año pasado, ¿no? Entonces, como no había una certeza y nada concreto de que la actividad fuese a retomar pronto, preferimos darle libre a todos y que bueno que cada uno se pueda enfocar en su actividad, en lo más importante que pueda llegar a tener, en cuidarse, en tratar de estar con la familia y bueno, muchos chicos de los que nosotros tenemos en el club también tienen su trabajo, su estudio, así que bueno, para que aprovechen el tiempo en otra cosa y creemos que cuando se retome esto va a ser prácticamente arrancar de cero, desde todos los puntos de vista, ¿no? Hay que organizar todo de nuevo, como decías vos, desde lo físico, de lo psicológico. Hay que ver también si los formatos de los torneos se continúan igual. Entonces, bueno, yo creo que va a ser prácticamente arrancar de cero. Yo creo que a todos los ha perjudicado por igual, así que nos tendremos que preparar nuevamente para lo que viene. Bueno, y el Depor en un año que venía siendo protagonista, lo que decíamos al inicio de la nota, no fue el primero en clasificarse, es un constante animador del certamen del ascenso, buscando proyectarse. Sí, en el club la verdad que habíamos arrancado bien con el plantel de primera en cuanto a resultados y también dentro del club se había dado algo muy positivo y muy bueno que bueno, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, que es poder armar una estructura dentro del club que trabaje en conjunto, en equipo, desde primera división hasta infantiles, incluyendo el fútbol femenino, armando cuerpos técnicos en las diferentes disciplinas. Nosotros en el cuerpo técnico hay muchos chicos que ya venimos trabajando de años anteriores en otros clubes, como Juan Videla, Fernando Cesano, Fernando Abril, y este año bueno, pudimos sumar algunas cuestiones más interesantes como los kinesiólogos del club, como Juan Bostico y Martín Ceruti, incorporamos la otra disciplina, no solamente del resultado deportivo de primera, sino que el club estaba empezando a armar una estructura importante, pensando siempre en el crecimiento de la institución. Javi, te sumo al diálogo futbolístico con Guillermo. ¿Alguna inquietud para con él? Bueno, lo primero, Marce, es cómo, si bien plantel licenciado y demás, pero cómo trabajar o seguir bueno, atento a lo que está pasando, fundamentalmente la cuestión psicológica, si se trabaja en esa faceta, si es esa licencia, simplemente bueno, dejar de tener contacto con los jugadores, ¿cómo es eso?
Bueno, nos preguntan en estudios cómo es el trabajo que están desarrollando, el trabajo de lo psicológico en este parate, si bien es cierto, futbolístico, y que cada cual sigue con sus actividades, ¿no? Porque en el fútbol del ascenso todos tienen otra actividad, no se vive del fútbol. ¿Cómo se ha vivido desde fines de mayo hasta aquí eso? Bueno, mira, nosotros con la gran mayoría de los chicos siempre tratamos de estar en contacto con los de primera, ¿no? Hablando. Con los profes también nos hemos ido reuniendo para saber la situación de cada uno, cómo veían las perspectivas para más adelante. Algunos profes también van en contacto personal con los chicos o comparten algunas otras áreas en su trabajo y en las cuestiones de estudio. Así que bueno, siempre tratando de estar cerca, ¿no? y de compartir lo que se pueda, pero bueno, lamentablemente también, como lo decís vos, esta es un ámbito amateur, así que la cuestión personal tomó mucho más importancia y protagonismo que el fútbol. Lamentablemente en estos meses he quedado en segundo plano, así que más que acompañar y que tratar de estar en contacto y bueno, y que por lo menos todos se sientan acompañados en este momento, yo creo que ha sido lo que hemos podido hacer. Bueno, ¿hay alguna expectativa de vuelta? ¿Se habla en el ámbito de la liga? ¿Les han comunicado algo los dirigentes? Mira, no hay nada oficial aún. Muchos están hablando de la posibilidad de retornar a entrenar en algunas semanas. Nosotros estamos tratando de tener algo organizado y armado, pero bueno, al no tener ninguna certeza ni de competencia ni de fecha oficial de que se habiliten los entrenamientos o amistosos, está todo un poco frenado, ¿no? Pero bueno, trataremos de tener todo listo, cosa que cuando vuelva a la actividad podamos realizarlo de buena manera, siempre dentro de los protocolos y todo lo que sean las habilitaciones pertinentes, así que trataremos de que el club vuelva a abrir sus puertas, obviamente. ¿A lo largo de junio habían tenido alguna recomendación los propios jugadores, seguir trabajando individualmente? Sí, bueno, tenemos justo dentro del cuerpo técnico, tenemos chicos que también por su trabajo y por sus horarios tienen posibilidad de seguir entrenando, tienen posibilidad de participar en alguna otra actividad, algunas cuestiones se han ido habilitando, los gimnasios o hacer algún otro deporte alternativo. Así que bueno, la gran mayoría ha optado por eso, de tratar de hacer algo recreativo y como para mantenerse en movimiento. Pero desde planificaciones rigurosas y de trabajo que hemos enviado para que realicen, hemos tratado de que no sea nada forzado, sino que cada uno dentro de la posibilidad que tenga trate de mantenerse para que no se pierda todo lo bueno que se había hecho en los meses anteriores. Javi, ¿algo más? Desde lo físico, Marce, y bueno, Guillermo siendo un especialista, ¿cuánto puede demandar, cuánto tiempo volver a poner el plantel, bueno, casi que en ritmo de competencia? Bueno, nos preguntan desde lo físico, Guille, ¿cuánto tiempo es lo que puede llegar a demandar ponerlo a punto al Depor y a cualquier plantel, obviamente, en este caso, para volver a la competencia? Bueno, en eso creo que vamos a estar todos los equipos en la misma, vamos a estar todos prácticamente perjudicados. Y bueno, yo creo que en eso también va a ser muy importante el trabajo que hayan podido realizar en este tiempo de parate y también cómo se pueda retomar la actividad rápidamente. Yo creo que cuando se habiliten los entrenamientos va a haber un tiempo prudente como para volver a la competencia y en ese tiempo trataremos de prepararnos para lo que queda, ¿no? Pero bueno, lo más probable que sea como fue al inicio, a principio de año, que fueron como mínimo entre 30 y 40 días de preparación. Esperemos que esté esa posibilidad y si no, habrá que acomodarse lo mejor posible como para retomar la competencia, que creo que es lo que todos esperamos, todos queremos que la competencia vuelva, todos necesitamos también que el deporte nos empiece a reunir nuevamente, así que yo creo que cuando se retome la actividad, lo que se proponga entre los clubes van a tratar de buscar lo mejor para todos.
Javi, ¿algo más? No, gracias, Marce, excelente. Y gracias a Guille, como siempre, por recibirnos y abrir la puerta de su casa. Abrazo grande, Javi, muy amable. Bien, la palabra de Guillermo Núñez, entrenador del Deportivo Río Cuarto. Bueno, mucho para hablar en esto. Por ahí es cierto que caeríamos en algún lugar común o más o menos decir lo mismo en este contexto, pero bueno, es lo que estamos viviendo, lo que estamos transitando y la manera en la cual, bueno, casi que hay que salir de esta situación, aunque sea difícil, aunque sea tedioso, aunque se complique, aunque haya muchas, digamos, trabas en el medio. En definitiva, estamos hablando más o menos de lo mismo y con esta situación, atento a lo que estamos viviendo. Rápido, hacemos la pausa, ya venimos.